Así que empezamos con las primeras planas alrededor del mundo para saber cómo amanecieron los diarios más importantes. Aquí le damos esta vuelta al planeta. Excelsior. Hospitales privados suman esfuerzos contra la pandemia. Acuerdos solidarios sin fines de lucro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la solidaridad de los dueños de hospitales al apoyar al gobierno con 3.115 camas. Reforma. Es México el número 58 en apoyo por virus, revela Banco Mundial ranking sobre incentivos a la población. Gobierno de la 4T tiene 3 programas frente a China con 35 o Brasil 14, Chile 11. El Universal. Priorizan a jóvenes en atención de COVID-19. Se pondrán por arriba de adultos mayores. Medida puede aplicarse si se saturan los servicios. Milenio. Patrullarán 2.800 militares la capital por bajas policíacas. Contingencia. El despliegue de soldados marinos y Guardia Nacional será en las 16 alcaldías para relevar a los 2.184 agentes operativos enviados a casa por riesgo de salud. Estudian preliberar a embarazadas y ancianos. The Washington Post. Los educadores luchan para detener las pérdidas en el aprendizaje. Es probable que medidas sin precedentes como cierre a millones de estudiantes. Los Angeles Times. Muchos tipos de estafas en aumento. Medicamentos falsos, curas falsas contra Medicare corren desenfrenados junto a COVID-19. El País. Los expedientes de regulación temporal de empleo para 3.5 millones de trabajadores desbordan el sistema público. La lucha contra el coronavirus, el colapso de las oficinas, dificulta a miles de afectados cobrar la prestación.